Buenas tardes, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en la colonia Campestre Mayorazgo, al sur de la capital poblana, específicamente en la calle 13B Sur, a unos metros del bulevar Municipio Libre o Las Torres. Y es que hace unos minutos se reportó que en este inmueble, que ya se encuentra resguardado por elementos de la policía estatal y municipal, fueron localizados los cadáveres de un matrimonio, dos personas de la tercera edad, dentro de una cisterna. De acuerdo con los primeros reportes, fue el hijo de la pareja que vivía con sus padres el que llegó de su trabajo, y al no localizarlos comenzó a buscarlos y presuntamente los encontró dentro de la cisterna, por lo que pidió el apoyo de las corporaciones de emergencia. Arribaron elementos paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, así como de Protección Civil Municipal, el personal de rescate urbano llegaron hasta el sitio, pero pues lamentablemente únicamente pudieron confirmar que estas personas de aproximadamente 55 o 60 años de edad ya no contaban con signos vitales. Por lo que, tras confirmarse el deceso, personal de la policía estatal y municipal mantienen resguardado el sitio. Ya han dado aviso a personal de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las investigaciones correspondientes y el levantamiento de cadáver de esta pareja, quienes pues fallecieron por ahogamiento dentro de una cisterna. Todavía no se precisa si cayeron accidentalmente, si uno de ellos cayó y la pareja intentó ayudarlo. Todavía se desconocen esos detalles, por lo que será después de las investigaciones que realice el personal de la fiscalía quien puede establecer qué fue lo que sucedió en este sitio, si se trató de algún accidente o hay algún crimen que investigar en este lugar. Repetimos, esto es al sur de la ciudad de Puebla, en la colonia Campestre Mayorazgo, en un departamento ubicado sobre la calle 13B Sur, a unos metros del bulevar Las Torres o Municipio Libre, donde se reporta este doble deceso: dos personas adultas, una pareja, que fallecen ahogados en una cisterna. De acuerdo con las versiones iniciales, el hallazgo lo realiza su hijo, el hijo de la pareja, quien da aviso a las corporaciones de emergencia solicitando el apoyo. Llega personal de Protección Civil Municipal, llegan también paramédicos del SUMA, pero únicamente pueden confirmar que estas personas pues ya no cuentan con signos vitales. En el lugar también ya llegó otra familiar, otra hija de esta pareja. Se está en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado para que comiencen con las investigaciones por este doble deceso que se registró hace unos minutos aquí en la colonia Campestre Mayorazgo. Todavía se encuentran laborando los elementos de seguridad pública. Ya han terminado el personal de Protección Civil y SUMA, en unos momentos se van a retirar, y repetimos, espera a las autoridades ministeriales para comenzar con las investigaciones sobre este doble deceso. Todavía no se ha reportado la identidad de estas personas. No obstante, vecinos han comentado que presuntamente estas personas eran maltratadas por su hijo varón. Todo esto será investigado por las autoridades para poder establecer qué fue lo que sucedió en este inmueble, para precisar muchos de los detalles sobre este doble deceso. La circulación sobre esta calle, la 13B Sur, se encuentra completamente cerrada debido a la presencia de las unidades de emergencia, las unidades de seguridad pública. Únicamente ahí está habilitado el paso peatonal a metros del bulevar Las Torres.
Para los amigos que recién se suman a esta transmisión, les informamos que nos encontramos en la colonia campestre Mayorazgo, en un inmueble sobre la calle 13 B Sur, a unos metros del bulevar Las Torres, esto al sur de la ciudad de Puebla, donde hace algunos minutos se reportó el deceso de dos personas, dos adultos mayores, una pareja, dentro de una cisterna. Ambas fallecieron por ahogamiento. De acuerdo con la información inicial, el hijo de la pareja llegó de su trabajo, buscó a sus padres y los encontró dentro de una cisterna, por lo que pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia. Arribaron así paramédicos del SUMA, así como personal de Protección Civil Municipal, del Grupo de Rescate Urbano. Y cuando comenzaron las labores, confirmaron que ya no contaban con signos vitales estas dos personas, por lo que, pues, tras corroborar el deceso, se da el aviso a personal de la Fiscalía General del Estado. Vemos que en este momento llegan agentes ministeriales. El lugar se encuentra resguardado por elementos de la Policía Municipal y Estatal. Se encuentran a resguardo de este sitio y van a comenzar con las investigaciones correspondientes para el levantamiento de cadáver de estos dos adultos y también para precisar qué fue lo que ocurrió en este lugar, si las personas cayeron de forma accidental, si tal vez una cayó primero y la otra intentó sacarla, pero terminó también en esta cisterna. Hay todavía muchos datos que no han sido precisados por parte de las autoridades, y será las investigaciones de la fiscalía las que puedan establecer qué fue lo que sucedió en este sitio. Lo único concreto hasta el momento es que una pareja de adultos mayores falleció por ahogamiento adentro de una cisterna en su domicilio de la colonia Campestre Mayorazgo. Es la información que de momento hay sobre este suceso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener mayor detalle de este y otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenas tardes.